Hola, mi nombre es Jorge Cajacuri, fundador de Bea Eco Fashion. Estamos en la Reserva Comunal Tuntanaín, la comunidad de Cusumatá, que queda en la ribera del río Dominguza, al norte del Perú. Para llegar aquí, desde Lima, por ejemplo, uno tiene que salir en vuelo de Lima a Jaén y luego en un auto o camioneta, son 7 horas hasta Nieva. Todo lo demás hacia arriba es en bote, ¿no? Navegamos hasta 7 horas, por ejemplo, para llegar a una comunidad con la que trabajamos el tema de la chiringa. Mi nombre es Jessica Chamején Lirio, soy jefa encargada de la Reserva Comunal Tuntanaín, una de las 76 áreas naturales protegidas que tenemos a nivel nacional. Lo que se busca es generar beneficios para las comunidades nativas que están ubicadas en la zona de amortiguamiento. Parte de esa generación de beneficios que nosotros promovemos, las comunidades son las que priorizan qué actividades pueden promover dentro de sus territorios comunales, y una de ellas fue la actividad de la chiringa. En el tema de la casa, es acá la, los poros. Mira, Dajo Leonardo Jambuquití. Ajo tiene 34 años, como comunidad nativa anexa a Cusumat, Cernam, Naje, precompite convenio EGAWAN, así todo material a más mate de gas. En el año 2014 se implementó el proyecto de Amazonía, se logró implementar a los socios beneficiarios con herramientas e insumos para practicar esta actividad. Ya una vez terminado el proyecto de Amazonía, había mucha incertidumbre, ¿no? De ahí qué iba a suceder con el tema de los socios. Entonces, a partir de ese momento, surge la necesidad de implementar un mecanismo de sostenibilidad para esta actividad. Asociación formó bajo mesa a Proxico Dajia Deca, una chinga de Apuncia Titusa, que es la que actualmente viene gestionando y articulando diferentes acciones para continuar esta actividad. La mayoría de las comunidades, de una u otra forma, conocían parte de esta actividad, porque si esta actividad es, digamos, de manera ancestral, que se viene trabajándose. Esos árboles son de sus bisabuelos, de sus padres incluso, son esos árboles que hoy en día lo están aprovechando ellas a través de la implementación de este proyecto, y se ha venido desarrollando, digamos, de manera continua hasta el tema de pandemia, donde prácticamente las actividades se han estancado. EBE es una empresa que se ha involucrado en casi todo el proceso del aprovechamiento, se ha involucrado hasta en el tema de la pica, que es la parte básica, ¿no? Yo trabajaba en el área de diseño en una empresa hace 2 años y un día sentí que tenía que hacer un cambio en mi vida y quería hacer algo diferente que me apasionara, ¿no? Y es ahí donde encuentro este proyecto de caucho. Lo vi la oportunidad y decidí empezar a investigar más, a viajar, a conocer personas, a conocer lugares, gente que me pueda ayudar. Y de esa manera empiezo a conocer el mundo de la chiringa, ¿no? Un mundo totalmente desconocido para mí. Y fue toda una aventura que, junto con las familias que trabajamos, fuimos construyendo todo lo que es el aprovechamiento de chiringa para la moda sostenible. Antes de 2017-2018 iniciamos esta actividad con una capacitación en las 7 comunidades. Hemos ido comunidad por comunidad con ellos, acompañando de la mano a los socios para ir mejorando la calidad de las láminas. Hemos logrado una relación de trabajo y de amistad con ellos, porque para ellos no solamente es un tema de trabajo, sino siempre quieren conocer a la persona, hablar con la persona, comer al lado de la persona. Y es un poco el sentir de la familia Sahuajún. Por eso hicimos una dinámica de crear nexos entre ellos mismos, entre nosotros y también con personas de Cernam incluidas, ¿no? Actualmente trabajamos con 7 comunidades nativas,
donde hay 59 familias de la etnia Wajun Huampis con las que participan de esta dinámica de recolección y poner en valor el caucho silvestre. Aparte que también tiene un precio diferenciado, ¿no? El caucho silvestre está en alrededor de $3. En cambio, EBEA nos paga un precio superior al precio de mercado. Yo es que aquí chiche asabi 15 soles, todas ya ve aquí chiche aquí cos el tamne en ashkam. No ni con asam de ya ve precio en Yaruca, junto 20 soles, no ni con mate de gas, ta cansadi, junto y mate ta caco veit na to anu josh, bako pode na ahen fajas, tawante do pahi puhena, ta kang mama junca y mancho veit no sé. La actividad de la chiringa es el vivo ejemplo del tema de la economía circular, porque tenemos árbol en pie, en este caso bosques en pie, pero también genera beneficios e ingresos para las comunidades nativas. Se les ha fortalecido en el tema de cómo aprovechar sus recursos. El receptor final que viene a ser EBEA es una empresa responsable y sostenible también. Tiene un compromiso con el medio ambiente a través del uso de recursos del bosque que benefician a las comunidades y a la vez aprovecha residuos de otras cadenas productivas, como de la manzana, de la industria textil. Entonces EBEA completa el círculo de economía circular, utilizando recursos naturales y recursos reciclados para la producción de zapatillas. Este es un calzado, por ejemplo, que estamos promocionando, que es fibra de algodón y suela aguajún. ¿No? Inclusive tiene un diseño diferente que hemos creado especialmente para este modelo. Y esto es lo que nosotros trabajamos en conjunto con las comunidades nativas. Para sacar su late de chiringa, se rasquetea así, medio vertical, diagonal. De ahí sale canal. Ahorita va a salir su late. Cuando se trabaja unos 2-3 días, ahí se acostumbra rapidito. Cuando ya está listo, dejamos para que se sale, que salga su látex, se demora hasta 4 o 5 horas, hasta que se llene ahí. Yo no me ayeré porque mi nada Liliana está con Santiago Jorge. Como ida yo no me ayeré. Ningún sin canta coge. Sin canuna y abatí o que está nahana y es como takahi hay que me está me defunca. No no nahana nahanbo atos y takahi no dote. Máquina no amañar laminador no laminado van a estar aquí no han ni jujun mate son ustedes. Hasta ya, no mata. No no coche, a tomar no no de cato, no de cao, usted abajo de tacago, pues me necesito en papá. Una familia puede tener 50 kilos y cuando lo entrega le pone su nombre, ¿no? Otra familia puede ser 20 kilos, otros 60 kilos. Y es muy, muy interesante cuando llega el caucho a Lima, tú sabes qué familia lo ha hecho, ¿no? Porque sale su apellido ahí. Y la verdad es una experiencia muy, muy bonita. Ver el impacto que uno tiene en un Excel es una cosa, ¿no? Pero cuando ves el impacto en el rostro de las personas, en su sonrisa, en su mirada, y es algo que he aprendido a ver, ahí te das cuenta que vale la pena, ¿no? Y es muy reconfortante saber que ayuda a personas con ese trabajo, ¿no?
nuniago in main tuk mi tekischa ka nuniago ina uchiska un nuinang mi atak I hu takada gago kama ya be mundo su hasa haina tsui saka der go ha hinis uchi une maha ho asan ina nomus une maha ho asan di tasta kastin mi tusa hu takada loka. Lo que queremos es eso nosotros, generar el beneficio que ellos buscan, ver casas de los socios, digamos, en buenas condiciones, ver sus hijos quizás supliendo esas necesidades que se tiene, contribuir por lo menos un granito de arena en el desarrollo, ya sea de las comunidades o si no, en el desarrollo del socio. Y eso lo vas a ver mejorando sus condiciones de vida de ellos. Lo que nosotros como institución queremos promover es un poco que todas las actividades sean de manera, digamos, sostenible. Parte de ese reto hemos sido nosotros queriendo cerrar en sí casi toda la cadena productiva de la actividad de Xiringa. Creo que las entidades que nos ayudan a cerrar son las empresas privadas. Ahí justo nace que EBA Eco Fashion pueda cerrar este proceso que nosotros queremos que se cierre, ¿no? La misión de BEA siempre es trabajar para la conservación de bosque. Ese es el punto principal de BEA. Y hacerlo con comunidades nativas, ¿no? Dentro de lo que es el consumo responsable. Hay una trilogía ahí. Lo que buscamos a futuro es seguir creciendo en impacto, ¿no? Incluir a más familias y también ir a otras partes del Perú, porque hay Xiringa también en la parte sur, en la parte central. Entonces, es un trabajo arduo, pero muy, muy bonito. La importancia incluso que tiene, digamos, de llevar este mensaje de que hay comunidades nativas que trabajan el tema de la Xiringa, pero que también no solo trabajan, sino que también ayudan a conservar las áreas naturales protegidas que nosotros administramos. Así que este es, digamos, el trabajo que sí o sí enriquece. Creo que las empresas privadas cumplen ese rol importante para cerrar todos los procesos productivos de cualquier actividad que se pueda implementar. Está bien tener miedo, porque es un paso muy importante, ¿no? Que va a afectar tu vida. Pero también es importante conocer bien tu idea, trabajarla, rodearte de gente que te pueda ayudar, que te pueda aportar. Y lo que yo puedo contarles a ustedes es que si nosotros pudimos, ustedes también pueden. Bicentenario del Perú, 2024. Gobierno del Perú.